Buenos días, muy buenos días. Son las 7 de la mañana con 7 minutos de este miércoles ya. Miércoles 20 de abril del 2016. Saludo como siempre y con mucho gusto a mis compañeros y amigos, don Efrén Méndez Aguilar. Buenos días. Y qué decir de nuestro querido poeta urbano, don Octavio Castillo Mendoza. Muy buenos días. Así como a toda la gente que nos ve aquí en Tamazunchale y la región. De manera especial, un fuerte abrazo a las familias completitas que aprovechando la magia del internet nos ven y nos escuchan en diferentes partes de la República Mexicana. Obviamente, nuestros amigos y familiares que radican en la Unión Americana y en otros lares del mundo donde afortunadamente se ve esta señal. Recordarles que Tamas TV, como siempre, se transmite totalmente en vivo desde nuestros estudios ubicados aquí en la Avenida Morelos número 6 del populoso barrio del Carmen en Tamazunchale, San Luis Potosí, y hacemos nuestras repeticiones en distintos horarios para su mayor comodidad. Pues muy contentos, muy bendecidos con el Señor, pues iniciamos. Don Efrén Méndez Aguilar, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, bien, bien, gracias a Dios, aquí estamos todavía. Pues esta mañana ya más fresca, gracias a Dios, como siempre, darle gracias a Dios que nos da la maravillosa oportunidad de estar aquí. Y bueno, pues un saludo allá, el pozo famoso, encantado de Chapulocan, de Tamán, y acá en Chapulocanito también ahí con la tierra de presidentes. Y pues no se diga aquí en la cabecera con la gente que está al pendiente. Siempre este programa muy temprano, las repeticiones, y a quienes están fuera del estado y fuera del país, gracias en Matlapa, en Gilitla, gracias a todos ellos, y pues aquí estamos como cada lunes, miércoles y viernes con la línea de que no hay línea. Pues esta mañana se la alegramos a nuestro compañero Tavo Castillo, tenemos una cita, un compromiso en el pueblo mágico de Gilitla, que sin duda alguna estaremos ahí a nuestros compañeros eso de las 2 de la tarde. Buenos días, Tavo Castillo. Definitivamente no nos podemos perder esa oportunidad de ir a visitar al pueblo mágico. El día de ayer se cumplieron 18 años de la muerte de Octavio Paz, una de las mentes brillantes más importantes de nuestro país, ganador del Premio Nobel de Literatura, y con una obra muy vasta, a veces incomprensible porque pareciera que fue escrita para las nuevas generaciones, pero les recomendamos sobre todo a los jóvenes que lean El Arco y la Lira, El Mono Gramático, la Posdata, La Libertad Bajo Palabra, en estos días de mucha tensión, sobre todo social, y por supuesto su obra que es consultada por todos, que es El Laberinto de la Soledad. Por ahí su obra es muy vasta y vamos a estar platicando de eso el próximo sábado, ahí en el jardín, en la Plaza Juárez. Hemos sido invitados en ocasión de celebrar el Día Internacional del Libro. Creo que hay mucho que leer, mucho que aprender de nuestros paisanos, y cuanto más de este célebre escritor que pues se identificó mucho con los jóvenes y en particular con los estudiantes, a quienes acompañó en esa odisea del 68 trágico, que puso los puntos sobre las íes en lo que era el gran sistema presidencialista que nos estaba atosigando a todos los mexicanos y que es como un cáncer incurable que hay que estar pendientes para superar todas esas etapas de los supuestos representantes del pueblo que luego se apoderan de los espacios y la ciudadanía pasa a segundo término. Pues un llamado a todos los jóvenes para que consulten la obra de Octavio Paz. Pues esta mañana estamos muy contentos porque durante nuestras últimas ediciones hemos estado hablando de la educación superior, de la educación que vino a fortalecer a Tamazunchale y sobre todo a la juventud, brindándoles oportunidades pues infinitas, porque si retrocedemos años atrás, recuerdo que muchos de nuestros jóvenes, de nuestros hijos, pues no tenían estas vastas oportunidades de estudio. Sin embargo, pues hemos hablado de la autónoma, hemos hablado de las escuelas normales, superiores, y sobre todo, pues esta mañana estamos muy contentos porque una de las instituciones que sin duda alguna pues le vino a dar otro rostro a la educación de Tamazunchale y la región es el Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale, y que el día de hoy, en estos momentos, pues agradecemos la presencia de nuestro querido amigo, el ingeniero Ricardo Bárcenas Rivas, que como siempre le damos la más cordial de las bienvenidas. Ingeniero Bárcenas, bienvenido a su casa. Muchas gracias, muy buenos días, un gusto volver a estar aquí
con el público de Tamás TV. Un placer compartir esta mañana con ustedes, con el maestro Octavio, con don Efrén Méndez, profesor, a sus órdenes para hablar ya de los preparativos que tenemos en puerta por los 19 años ya de servicio, los 19 años de existencia del Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale. Se dice fácil 19 años, 14 del ingeniero que ha estado aquí en Tamazunchale, pero ¿de qué manera? Al día de ayer estuvimos por ahí visitando las instalaciones, visitando a los catedráticos, a los alumnos, y como siempre, pues una belleza, un placer visual estar en ese centro de estudios, porque pues inmediatamente te embarga el sentimiento de la naturaleza, el brillo de los pájaros, el canto de los pájaros, el brillo de los muchachos que se ven contentos, alegres, un espacio pues que sin duda alguna Dios dio esta oportunidad a Tamazunchale de tener este tipo de instituciones. Pero ¿cuáles son las actividades más recientes que van a tener que enfrentar, ingeniero Bárcenas? Bueno, pues estamos a la mitad de un semestre escolar, en plena actividad académica, y como bien dice, pues trabajando diariamente en la institución para tratar de crear un ambiente, un entorno adecuado para el aprendizaje, cuidando por ese motivo los detalles de la atención a la infraestructura, la atención a nuestros laboratorios, es decir, cuidando todo el contexto académico para ponerlo siempre de la mejor manera al servicio de la comunidad estudiantil. Y en ese sentido, pues, ¿qué es lo que hemos hecho en estos últimos tiempos en el tecnológico? Bueno, pues hablábamos de los 19 años de servicio y recién hace un mes y medio hicimos entrega a la sociedad de la 15ª generación de egresados del tecnológico, y cuando uno empieza a reflexionar en lo que significan 15 generaciones de profesionales que han egresado del tecnológico, pues uno apenas empieza a dimensionar el verdadero impacto de una institución de educación superior en su entorno. Así que muy contentos de ser parte de este legado profesional, de este legado que sin duda viene a contribuir para la mejora social, económica de nuestra región, de nuestro estado y por qué no decirlo también de nuestro país. Paralelamente a esta 15ª generación de egresados que tuvimos, bueno, hemos seguido trabajando en la institución con el fortalecimiento, con la creación de los proyectos de investigación científica y tecnológica brillo le han dado a nuestra institución por los logros que hemos obtenido en concursos nacionales, en concursos internacionales, y bueno, esta ocasión no es la excepción. Participamos hacia finales del año pasado en el concurso nacional Expociencias que se llevó a cabo en Tampico, Tamaulipas, y ahí tuvimos la fortuna derivada del trabajo, por supuesto, de obtener por sexto año consecutivo un pase a un evento de carácter internacional con uno de nuestros proyectos, y bueno, este año por circunstancias de logística, este evento internacional que puede ser en cualquier país de América Latina, pues va a ser realizado precisamente aquí en México, en la ciudad de Mazatlán, durante el próximo mes de mayo, pero bueno, no por eso deja de ser una representación internacional a la que acude el Tecnológico Superior de Tamazunchale, representando una vez más no solamente a nuestra región, sino a todo el sistema de educación superior tecnológica de nuestro país, y eso pues nos sigue fortaleciendo, nos sigue llenando de orgullo y nos sigue llenando la pila para trabajar, para seguir en la misión educativa en la que estamos, ¿no? Así es que bueno, pues eso es lo que hemos tenido en los últimos días. Se nos viene
el cierre de semestre con otras actividades también muy importantes, con la Semana del Estudiante. Tenemos aún todavía en este semestre la participación de nuestros de nuestras selecciones deportivas en el evento prenacional, así es que pues actividades hay todos los días en nuestra institución y pues estamos pues dándole seguimiento a cada una de ellas. Pues qué bueno, son casi ya 20 años, ¿no? Van para 20 años y ya son jóvenes, es joven el instituto, pero se nota que hay un buen equipo de, vamos a decir, de maestros y de alumnos, porque siempre están sobresaliendo en todos los eventos a que van, y luego pues sus salidas internacionales, pues es algo, unos logros muy, muy importantes, ¿no? ¿Qué tienen los muchachos huastecos y muchachas huastecas, ingeniero? Porque casi siempre lo dicen, no, pues son muchachos de la Huasteca y van a enfrentar a pues a otros compañeros de ellos de ciudades grandes, ¿no? Se supone que dicen, no, pues están más viveza, más más metidos tecnológicamente, con la tecnología ya más. Sin embargo, el TEC de Tamazunchale siempre ha obtenido buenos lugares y pues han viajado los jóvenes, ¿no? Qué envidia, digo, de la buena. ¿Qué tienen los muchachos huastecos? Usted que tiene ya 14 años ahí, que tiene esa capacidad. Claro, yo creo que hay una característica muy importante que no debemos dejar pasar por alto, sobre todo en estos tiempos de convulsión social, en estos tiempos en donde la norma es la agitación en todos los sentidos. Creo que una característica relevante de nuestros alumnos es que llegan con la idea clara de que a lo que se va al Tecnológico Superior de Tamazunchale es a formarse, es a estudiar, es a contribuir por sí mismos para su formación y para su preparación, de tal manera que bueno, no en términos generales nuestros alumnos no están pensando en grillas, cuestiones diferentes a su formación académica, y en esto tiene mucho que ver el entorno. Son jóvenes que tienen bien claro que la oportunidad que les dé el Tecnológico Superior de Tamazunchale de adquirir una educación superior de carácter público, pues difícilmente la encontrarían tan accesible, tan a la mano de no existir nuestra institución. Y en ese sentido, creo que aprovechan al máximo esta oportunidad que significa estudiar en nuestra institución. Entonces, esas características, la comunidad docente, el profesorado del Tecnológico Superior de Tamazunchale, trata de aprovecharlas de la mejor manera. La administración tratamos también de aprovecharlas de la mejor manera, como dije hace un rato, creando un ambiente y un entorno adecuado para el aprendizaje. Por eso, pues, cuidamos mucho la relación alumno-maestro, maestro-administrativo, la relación también entre la administración y el personal docente, teniendo muy en cuenta todos los que participamos, estamos obligados a favorecer y a impulsar justamente esa práctica docente que se da, esa relación que se da maestro-alumno dentro del aula. Y bueno, creo que a lo largo de los años hemos podido lograr, eso sí, una transición en la mentalidad de nuestros jóvenes estudiantes, porque ya lo decía yo anteriormente, cuando íbamos a los primeros concursos académicos, existía siempre el temor natural del alumno del Tecnológico de Tamazunchale, que íbamos a concursar, que íbamos a participar contra
alumnos de otros tecnológicos, de otras ciudades que de tecnológicos que tenían 20, 30, 40, 50 años de creados cuando el Tecnológico Superior de Tamazunchale empezó a pues no diría despuntar, sino apenas a participar en estos eventos de carácter nacional. Y bueno, yo siempre comenté con nuestros alumnos desde pues aquellas primeras ocasiones en que participábamos en estos eventos, que seguramente había muchas instituciones o alumnos representantes de otras instituciones, como usted dice, que nos pueden ganar en años de experiencia, que nos pueden ganar en aquellos años, nos podían ganar sin duda en equipamiento, en laboratorios, pero que en lo que no podíamos dejarnos ganar nunca los representantes de Tamazunchale era en las ganas, en la actitud con la que íbamos a participar, y creo que esa actitud ha ido permeando de tal manera que hoy día con gran orgullo le puedo comentar, y de esto pueden dar fe nuestros maestros y nuestros alumnos, cuando llegamos ya a eventos de exposición o de concursos, de proyectos de investigación, la gente de otros tecnológicos, alumnos de otros tecnológicos, maestros de otros tecnológicos que se acercan buscando el stand o buscando el lugar en donde esté el TEC de Tamazunchale para saber pues ahora con qué vamos a participar y bueno, tratar de aprender de lo que llevamos así como nosotros aprendemos de lo que llevan otros tecnológicos, otros alumnos, porque esto es lo que son en realidad estos concursos de investigación, son espacios en donde se promueve el aprendizaje y bueno, pues esa, repito, esa transición que ha habido en la mentalidad de nuestros alumnos se ha dado con el paso del tiempo, pero sobre todo se ha dado sosteniendo buenos resultados en nuestra institución, de tal manera que hoy nuestros alumnos se saben ganadores, se saben triunfadores en eventos de carácter local, de carácter nacional, de carácter internacional y por ello van y a mí me da mucho orgullo constatar porque me toca verlos cómo participan y cómo se paran y se plantan con una gran seguridad en escenarios en donde hemos estado en Chile, en Colombia, en Brasil, recientemente en Sudáfrica. Entonces, da muchísimo gusto y mucho orgullo ver cómo se plantan, repito, con una gran seguridad y sobre todo en estos eventos de carácter internacional, ¿no? Que después de la exposición de alumnos destacados de Brasil o de Colombia o de Argentina, sigue un equipo de mexicanos, particularmente un equipo de jóvenes de Tamazunchale y no le piden nada en cuanto a la seguridad, a la proyección y a la actitud con la que van representando a la educación superior de nuestro país. Así es que pues esa transición no ha sido obra de la casualidad, no ha sido un acto fortuito, sino que se ha venido desarrollando con los años, se ha venido desarrollando obviamente porque nuestra comunidad docente ha venido adquiriendo esa calidad y esa experiencia, porque bueno, pues como es natural, nuestros alumnos llegan, están un periodo de 9 semestres en la institución y se van, pero los que se quedan son nuestros docentes adquiriendo esa calidad, esa experiencia para poder formar a las nuevas generaciones, de modo que año con año pues vamos participando en estos eventos con alumnos diferentes, pero siempre con la misma calidad y siempre con la misma intención de trascender en lo que estamos haciendo. Entonces, creo que eso ha sido un poco la historia de cómo hemos podido lograr estos resultados, mantenerlos, que es muy importante, y bueno, proyectarnos hacia el futuro a través de estos logros. Qué bueno que toca ese tema, ingeniero, porque normalmente se habla de éxitos que nos asombran y hasta nos hacen sentir orgullosos, pero en gran medida están denotando o exhiben la capacidad del personal académico, el compromiso en la formación de los alumnos, porque nosotros sabemos que un proyecto no nada más se tiene que sustentar bien, se tiene que presentar bien, y sobre todo
llevar el carácter innovador y el impacto social que va a generar. Es lo que valida un proyecto y en ese sentido, pues hemos visto que año tras año nos sorprende el TEC con mayores logros y un merecido reconocimiento que esta mañana hace usted a la gente que está atrás en la formación de esos proyectos y de esas iniciativas que nos llenan de tanto orgullo. Pero quisiera, pues, 19 años, ¿cuáles han sido algunos de los logros que usted considera que han tenido más impacto y que vale la pena considerarlos en esa larga trayectoria del TEC de Tamazunchale? Bueno, hablamos justamente, maestro, de estos reconocimientos y estos premios que hemos tenido a nivel nacional e internacional, y pues con gusto le recuerdo a nuestra audiencia que estos reconocimientos los hemos obtenido hacia el Tecnológico de Tamazunchale, hacia sus alumnos, hacia sus asesores, los hemos obtenido en Brasil, en Colombia, los hemos obtenido en Costa Rica, los hemos obtenido en Sudáfrica, como reconocimientos a las ponencias que ha llevado el Tecnológico de Tamazunchale. Pero sin duda, sin que esto deje de ser importante, no me cabe ninguna duda en que lo que más orgullo nos da a todos los que trabajamos en el Tecnológico de Tamazunchale es ver a nuestros egresados, es ver a nuestros jóvenes colocarse en el sector productivo. Repito, ya son 15 generaciones y la mejor manera que tenemos de hablar del Tecnológico de Tamazunchale es a través de nuestros egresados. Tenemos egresados que están haciendo día a día su labor. Obviamente, pues como todo en la vida, algunos han destacado más que otros, pero sin duda que todos llevan en su esencia la marca y el sello del Tecnológico Superior de Tamazunchale. Y si hablamos de orgullo por logros, me parece que esto es de lo que más podemos estar orgullosos, de la aceptación de nuestros egresados. Parece mentira, pero repito, volviendo al tema de la convulsión social, hoy día hay empresas a nivel nacional, empresas transnacionales también que cuando ofertan alguna vacante en un puesto importante, emiten al lado de su convocatoria una lista de donde no quieren alumnos por las características de esas escuelas, y nos da mucho gusto a nosotros comprobar que los alumnos del Tecnológico de Tamazunchale han sido bien aceptados en donde quiera que se paran. Tenemos, repito, hoy día alumnos a lo largo y ancho de toda la República en diferentes tipos de organizaciones productivas, de servicios. Tenemos alumnos egresados que están trabajando con mucho éxito fuera de nuestro país también, y creo, repito, ahí está sin duda la razón principal de nuestro orgullo. Los triunfos son importantes, los reconocimientos hacia la institución son importantes, pero nuestra verdadera razón de ser está en formar profesionales sólidos en cada una de las disciplinas o de las ingenierías que nosotros ofrecemos, y creo que bueno, pues ahí no hemos quedado a deber en cuanto a la sólida formación de estas personas. Son 19 años, son 15 generaciones y bueno, pues vamos por más, ¿no? Vamos por más como equipo y estamos listos para lo que venga, ¿no? Pues honor a quien honor merece. Hemos hablado de los logros académicos, hemos hablado de lo maravilloso que se ve el TEC aquí de Tamazunchale, pero también, ¿por qué no reconocer al TEC, reconocer a sus directivos, pues lo que tiene con la sociedad? No, estas instalaciones que definitivamente son producto de un trabajo, son producto de un cuidado y un mantenimiento de manera cotidiana, también se ve trasladado porque hemos visto que hay un compañerismo en las demás instituciones. Ir al TEC, visitar este lugar que simplemente usted
lo puede observar, que es precioso, hermoso, la naturaleza, pero no se da de manera casual. Detrás de eso hay un trabajo increíble como esta plaza de los fundadores ahí del TEC. Sin embargo, esto también se comparte con otras instituciones. Hemos visto cómo no hay envidia, cómo este TEC se ofrece a la población, a la sociedad, a compartir con otras instituciones, a compartir con el ayuntamiento, con los muchachos que requieren el autobús, que requieren sus aulas, que requieren sus laboratorios, que requieren como el SMAPO, que tiene un evento muy grande que sería imposible hacerlo si no contara con la mano amiga del TEC de Tamazunchale. Ingeniero, ¿cómo se da esta interrelación con la sociedad y con las demás instituciones educativas? Bueno, a nosotros nos queda claro, profesor, que somos una institución de carácter público y que en ese sentido estamos obligados también a ayudar, a fortalecer, a impulsar las acciones de la educación pública de nuestro país. Por eso ponemos siempre que podemos a disposición de la sociedad, de las instituciones, todas nuestras instalaciones. No es infrecuente que veamos un día de actividad normal en el tecnológico con sus clases normales, pero al mismo tiempo recibir a un grupo de la Secretaría de Seguridad y Asistencia en nuestra sala audiovisual para una capacitación, o recibir a gente del ayuntamiento o a gente de la URCE. Es decir, siempre nuestras instalaciones están al servicio de las instituciones de nuestra región, y no solamente nuestras instalaciones, también nuestro personal que está siempre a disposición de ofrecer servicios, de ofrecer capacitación en donde nos es solicitado. Hoy día nuestro esquema, por mencionar un punto, nuestro esquema de promoción de la oferta educativa ha cambiado. Ahora nos acercamos a las escuelas de nivel medio superior y no solamente les vamos a decir cuáles son las carreras que ofrecemos en nuestras instalaciones, sino que al mismo tiempo nos ponemos a su servicio para brindarles una capacitación sobre cualquiera de nuestras áreas de especialidad, sobre ingeniería industrial, sobre sistemas computacionales, sobre el cuidado y la protección al ambiente con nuestra carrera de ambiental, o sobre gestión empresarial. Es decir, nos acercamos a esas escuelas y al mismo tiempo que llevamos la oferta de nuestros servicios educativos, les ofrecemos capacitación, cursos cortos o cursos un poco más elaborados o inclusive diplomados, ¿no? Y bueno, todo esto forma parte de la interrelación que tenemos con nuestra sociedad, con el sector productivo, no se diga, tenemos una relación muy estrecha a través de nuestros jóvenes que están a punto de egresar, que van a hacer su residencia profesional y que con mucha frecuencia estos jóvenes que hacen residencia profesional en las empresas, a través de un buen trabajo, a través de un buen proyecto, logran quedarse a trabajar. Una vez que cumplen con su obligación académica, se quedan a trabajar en estas empresas. Así es que esa es la forma en que el tecnológico se vincula con la sociedad. Y bueno, también es muy importante mencionar que ha sido tal el impacto y el fortalecimiento que hemos tenido en materia de creación de proyectos de investigación científica y tecnológica, que cada vez son más demandados nuestros maestros como jurados en concursos de tecnológicos hermanos, son demandados nuestros maestros también para dar un curso en tecnológicos también hermanos nuestros. Así es que bueno, pues digo, para muestra, quiero comentarles que uno de nuestros maestros va a ser próximamente jurado en un evento en el Tecnológico Superior de Río Verde, en donde pues están haciendo su esfuerzo, su lucha por destacar también en este tipo de eventos, y bueno, pues recurren a nuestra institución,
que saben que cuenta con esa experiencia y con esa capacidad para poder dejarles algo. Entonces, pues bueno, son las formas que tenemos nosotros de vincularnos, de ayudar también en la medida de nuestras posibilidades a todas las instituciones de carácter público de nuestra región. Pues aquí vemos, como es bien las instalaciones, maestro, la verdad que son envidiables, ¿no? Pero, ¿qué le falta o qué le faltaría al TEC, ingeniero, después de todos estos logros que ha tenido en 19 años? ¿Qué le faltaría en infraestructura o en implementar algunas nuevas carreras o tecnologías? Es una muy muy buena pregunta, don Efrén, porque evidentemente si nosotros echamos un vistazo a nuestras instalaciones, bueno, pues pareciera que tenemos tecnológico para rato, y sin embargo quiero comentarles que al día de hoy estamos al 100% de ocupación de nuestras instalaciones. Entonces, si preguntamos qué le falta, yo le respondería de manera inmediata que estamos gestionando más infraestructura, que estamos gestionando más aulas y capacidad para más talleres y laboratorios, esto con la única finalidad de poder dar atención a una demanda cada vez mayor. Nosotros tenemos la encomienda de fortalecer e impulsar la educación superior en nuestro estado, y por ello estamos haciendo gestión para que crezca la infraestructura del tecnológico y de esa manera poderle dar atención a una cantidad mayor de alumnados. Hoy día nuestra capacidad está al límite, está al tope, aunque tengamos una demanda mayor, pues no la podemos atender con las instalaciones que actualmente tenemos. Quiero recordarle a todo nuestro público que actualmente el Tecnológico Superior de Tamazunchale atiende a 1.400 alumnos, un poco más de 1.400 alumnos, lo que nos convierte en el Tecnológico Superior con la mayor cantidad de alumnos de nuestro estado, Tecnológico Superior, por supuesto. Eso nos falta en cuanto a infraestructura. El equipamiento de laboratorios es algo que nunca debemos dejar de observar, porque las tecnologías van cambiando, se van modernizando, y esto nos obliga a nosotros también a evolucionar. No podemos enseñar nosotros ingeniería en el siglo XXI con tecnología del siglo XX, ¿no? Entonces tenemos esa obligación de ir modernizando, ir actualizando nuestros laboratorios. Y bueno, en el plano académico, también nos falta complementar, y estamos trabajando actualmente para eso, nos falta complementar nuestra oferta educativa quizá con un par de carreras más en cuanto las tengamos listas para ofrecerlas, habrán de salir de un estudio y de un análisis del entorno, pero sobre todo las estaremos complementando con estudios de posgrado. Hoy día la sociedad demanda ya una alta especialización en las profesiones que se ofrecen, y para ello van a ser muy importantes los posgrados que estamos tratando de ofrecer en nuestro tecnológico. Entonces, es hacia donde estamos abocados, en conseguir un crecimiento de la infraestructura, fortalecimiento también de nuestros laboratorios, y en el plano académico, la creación de nuevas opciones de educación superior y sobre todo la creación de estudios de posgrados, tener maestrías en el tecnológico, pero maestrías que tengan un reconocimiento del padrón de calidad del CONACYT como maestrías de alta calidad. Entonces, es hacia donde estamos trabajando de manera estratégica para poder conseguir esos resultados. Definitivamente, una de las misiones, funciones de
toda institución de nivel superior, sobre todo a nivel profesional, como es el TEC, pues consiste en transformarse en una institución de puertas abiertas al conocimiento, a todas las vertientes de innovación tecnológica y a trazar perspectivas de desarrollo a mediano y a largo plazo con la comunidad. Y vemos que afortunadamente en el TEC se está haciendo acopio de fundamentar este compromiso social y académico basándose en la experiencia histórica, que es la herramienta básica. Por eso nos dio mucho gusto ver que se había puesto en marcha, que se había instalado una placita de los fundadores, ahí un proyecto que es interesante en su concepto, porque ayuda a refrescar la memoria, al reconocimiento a la gente que hace posible un proyecto y por supuesto a exacerbar y a sembrar y fomentar el sentido de pertenencia de los alumnos. Proyecto muy interesante en su contexto, ingeniero, y por eso quisiera aprovechar este momento para preguntarle cómo nace este proyecto y cómo se le está dando vida. Bueno, la explanada de los fundadores surge como una por una iniciativa de darle primero utilización a recursos que nos que pudimos gestionar para el enriquecimiento de la infraestructura convivencia social y cultural en nuestras instalaciones. Y al mismo tiempo, un servidor tuvo la idea de que a través de este espacio para el cual se había gestionado recursos, darle un merecido reconocimiento al personal fundador de nuestra institución. Hablamos que son 19 años, bueno, tenemos hoy día 14 trabajadores que desde el primer día están acompañando el quehacer académico del tecnológico, y eso pues es un orgullo y un reconocimiento que poca gente tiene en nuestra institución y que bueno, pues había que hacerle un homenaje, repito, dentro de los primeros 18 años de actividad del tecnológico, que fue justamente cuando inauguramos la explanada, a este personal fundador. Es algo que el personal que está desde el primer día en nuestra institución lo tomó con mucho agrado ese simbólico reconocimiento. Bueno, la manera de darle vida es justamente utilizarlo para aquello para lo que gestionamos el recurso, o sea, para convertirlo en un espacio de convivencia, en un espacio de encuentro social y de fortalecimiento cultural de nuestros alumnos, de tal manera que una vez al mes tenemos al menos una representación de actividades culturales aquí en esta explanada. Hemos tenido ya, en el poco tiempo que lleva el servicio de nuestros alumnos, hemos tenido ya exposiciones de danza, exposiciones de la canción, exposiciones musicales, de manera que ahí está, es un espacio, no es un espacio muerto, es un espacio que tenemos, repito, al servicio de nuestra comunidad estudiantil y personalmente me da mucho gusto a mí ver, sobre todo por las tardes, ya cuando el sol no está tan a plomo, ver que es un espacio de convivencia. Aquí se juntan los alumnos para platicar, para estudiar, para convivir, y justamente para eso, para eso es que fue creado este espacio, ¿no? Se trata, repito, de crear espacios que tengan sentido y ponerlos al servicio de nuestra comunidad estudiantil. Así es que pues los seguimos invitando. Sabemos que nos han acompañado algunos de estos espacios y de estos jueves culturales que le hemos llamado, y los seguimos invitando a que nos acompañen a estos eventos que son organizados por el área de coordinación de actividades culturales y deportivas de nuestro tecnológico. Pues nada más te había tenido la oportunidad de transmitir, de llevar
hasta sus hogares algunos de los eventos culturales y obviamente pues muy interesantes donde los muchachos plasman su talento y por qué no en las diferentes disciplinas del arte. Pues amigos, estamos platicando con el ingeniero Ricardo Barce de Rivas, director general del Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale, y pues enseguida hablaremos acerca del Consejo Directivo, pero antes escuchemos estos interesantes comerciales. Más rendimiento, más tecnología, más estilo, más desempeño. Motos Yamaha. Reduce tus tiempos de traslado y ahorra combustible. Nuestra marca cuenta con prestigio internacional que te garantiza total calidad. Además, contamos con una moto acorde a tu estilo y necesidad. Motocross, motonetas, de trabajo, deportivas, urbanas. También contamos con servicio de taller y de lavado. Queremos apoyarte y por ello contamos con financiamiento a 6, 12, 18 o hasta 24 meses. Aceptamos tarjetas de crédito. Motos Yamaha, Carretera San Martín, kilómetro 1, Zacatipán, Tamazunchale. Llegó la hora de elegir una carrera, conocer nuevos amigos y vivir una increíble experiencia llena de retos, diversión y aprendizaje de primer nivel. En el Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale te ofrecemos 4 ingenierías con excelente proyección para trabajar en México y en el extranjero. Ingeniería Ambiental. Resuelve los problemas ambientales que enfrenta nuestro planeta. Ingeniería Industrial. Aprende cómo optimizar al máximo los recursos de cualquier empresa. Ingeniería en Gestión Empresarial. Diseñas las estrategias de las compañías del mañana. Ingeniería en Sistemas Computacionales. Desarrolla los sistemas que deslumbrarán al mundo. Construye tu futuro con la mejor oferta educativa de la región, integrando actividades deportivas y culturales. Además, vive la experiencia de representar al tecnológico viajando a otras partes del mundo. Tú tienes el poder de elegir cómo quieres transformar al mundo. Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale. Decide tú. Decide Tech. Esta es una recomendación para las amas de casa. En Carnicería La Granjita del Barrio del Carmen, si pide carne blandita y fresca, la tenemos. Chicharrón de cerdo y res, pollo fresco, cecina, tibón, arrachera, chorizo, un extenso surtido de cortes de carne de la mejor calidad para usted, señora. Carnicería La Granjita, Avenida Morelos, esquina con 12 de octubre, en el Barrio del Carmen, en Tamazunchale. La esperamos. A favor de la salud de los potosinos. El Congreso del Estado modificó la Ley de Salud para que sean atendidas las mujeres embarazadas que presenten urgencia obstétrica. Además, para que en los planteles educativos se tomen medidas preventivas en sobrepeso y obesidad de alumnos y evitar enfermedades crónico-degenerativas. 61ª Legislatura. Acuerdos a tu favor. Pastelería y panadería La Nueva Esperanza. Extenso surtido en pan dulce, bolillos, pasteles para toda ocasión, bodas, 15 años, fiestas infantiles. Pedidos al teléfono 483-107-3319. El mejor pastel y pan. Avenida Hidalgo número 102, Tamazunchale, San Luis Potosí. Pastel de merengue, queso Filadelfia, chocoflan, pay de queso, pay de piña. Le damos sabor a tus ocasiones especiales. En Pastelería y Panadería La Nueva Esperanza. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Se lo comió? ¿Qué se comió? El token. Sí. Como que lo veo. Ahora el token está dentro de tu celular. ¡Wow! Ahí está el token. Banorte presenta su nuevo token celular Banorte.
Realiza cómodamente tus operaciones bancarias en línea, más fácil y con mayor seguridad. Banorte Móvil, siempre a la vanguardia. Banorte, el banco fuerte de México. La industria necesita profesionales que les ayuden a conseguir sus metas. Para ello necesitan gente innovadora que analice y resuelva los problemas que se les presenten. Te necesitan a ti. Tú tienes el poder de llevar a cualquier empresa al éxito, estudiando Ingeniería Industrial en el Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale. Como ingeniero industrial, podrás optimizar la eficiencia y efectividad de empresas de manufactura o de servicios. Prepárate en una de las carreras más demandadas en México y el mundo, en instalaciones de primera y con los profesores más capacitados de la región. Desarróllate en un ambiente lleno de diversión, compañerismo, deporte y arte. Tú tienes el poder de elegir tu futuro y el de las empresas del mañana. Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale. Decide tú, decide Tec. Regresamos con todos ustedes. Esta mañana tenemos aquí como invitado de honor a nuestro querido amigo, el ingeniero Ricardo Bárcenas Rivas, que como ya sabes, es el director general del Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale, con 14 años ya, 14 años de su vida de estar aquí en esta máxima casa de estudios que se dice fácil, pero también ingeniero acompañado de un consejo directivo, acompañado de un cuerpo de catedráticos. Todo esto, ¿cómo se compagina y cuál es la función de estas personas? Bueno, el consejo directivo es el máximo organismo rector de nuestra institución, y este consejo directivo está representado, mejor dicho, está conformado por representantes del gobierno federal, del gobierno del estado, del gobierno municipal y del sector social también y productivo de nuestra de nuestra ciudad de aquí de Tamazunchale. Entonces, como es natural, los representantes tanto de los sectores federales y estatales, bueno, pues van adaptándose según las autoridades que tengamos, tanto a nivel federal como estatal, pero da mucho gusto. Y ha sido motivo también de comentarios muy positivos a nivel estatal y a nivel nacional, que tenemos un cuerpo directivo muy sólido como representante de nuestra región, tanto del sector productivo como del sector social. Este Tecnológico Superior Tamazunchale tiene la extraordinaria característica de que la gente que ha acompañado dentro del consejo directivo, que quiero recordarle a toda la población que son espacios de carácter honorario, es decir, no se percibe ni un peso por estar dentro de este consejo directivo, han acompañado a nuestra institución durante todos estos años, y por ello es que siguen aportando a nuestra institución. Yo quiero enviar un saludo y un agradecimiento muy afectuoso a estos integrantes locales del consejo directivo, al señor Odilon González Fernández, al ingeniero Gustavo Valverde, al arquitecto Antonio Costa y al licenciado Fausto Rivera, que han estado, repito, acompañando e impulsando al Tecnológico Superior de Tamazunchale desde el momento mismo de su creación. Entonces, parece mentira, pero el tener un cuerpo, un consejo directivo consolidado, identificado con la institución, ha servido para crear la institución que hoy tenemos en el Tecnológico Superior de Tamazunchale. Yo quiero comentarles que hay instituciones en que, repito, debido a que son espacios de carácter honorario, instituciones hermanas batallan para formar este consejo directivo porque no todo el mundo está dispuesto a dar una parte de su tiempo para analizar la problemática de una institución, para presentar alternativas de solución, para acompañando los momentos importantes académicos, deportivos o culturales de nuestra institución. Entonces, con mucho
orgullo puedo decir que nuestro consejo directivo está plenamente identificado y que son parte ya de la esencia misma de la institución. Y repito, eso lo han reconocido como un punto muy favorable para el Tecnológico Superior de Tamazunchale, las diferentes autoridades estatales y federales que vienen a acompañar y a conformar este cuerpo directivo. Entonces, es repito, muy importante contar con un consejo que realmente esté interesado en la institución y que realmente esté apoyando los quehaceres de esta institución. Y sin duda, pues somos muy afortunados por contar aquí en Tamazunchale con un consejo que está plenamente metido en la marcha, en la evolución, en la trayectoria de nuestra institución. Pues, más que nada, yo creo que hay que felicitar a toda esta gente, ¿no? Aquí lo que dice el ingeniero se dice fácil, se dice muy rápido, todo este trabajo, todo esto que se ha logrado, pero hay mucha gente atrás, como bien dice el consejo directivo, y aparte la gente que son sus colaboradores, también hay que darles un reconocimiento, y a los alumnos, por supuesto, a los padres de familia. Y esa plantilla, ¿cómo está, ingeniero? ¿Sigue fuerte, fortalecida, con muchos años también? Sí, seguimos trabajando, cada año nos salen unas poquitas más decanas, pero ¿qué le puedo contar a usted? Pero con muchas ganas, don Efren. El cuerpo docente, sin duda, es un cuerpo académico que se ha ido especializando, pero sobre todo también que se ha ido nutriendo. Yo quiero decirle a nuestro público que una de las cosas que más nos llena de orgullo de nuestra institución es que hemos sido receptores en el Tecnológico Superior de Tamazunchale de nuestros propios egresados, y hoy día algunos de nuestros docentes destacados en cada una de las profesiones que ofrecemos, en cada una de las carreras, son gente que se formó en el Tecnológico de Tamazunchale y que se ha ido especializando en cada una de sus carreras. En el Tecnológico de Tamazunchale estudiaron su carrera profesional, licenciatura en administración cuando teníamos esa carrera, o ingeniería industrial o ingeniería en sistemas computacionales, pero que después, una vez que se incorporan al Tecnológico de Tamazunchale, han seguido realizando estudios de posgrado, han hecho especialidades, han hecho diplomados, de manera que hoy son docentes muy dedicados, muy empeñados, con una gran actitud de servicio, y esto pues va también favoreciendo que haya una energía siempre constante en nuestra institución. Y estos, bueno, son complementados con aquellos docentes, porque tenemos hoy docentes que tienen 19 años ya de servicio. Entonces se ha compaginado muy bien toda la experiencia de esta planta docente con la energía, la juventud y el dinamismo de nuestros docentes más jóvenes. Así es que hoy podemos ver en una sala académica conviviendo a docentes con otros docentes que años atrás fueron sus alumnos, ¿no? Pero que hoy día forman parte de un cuerpo académico y que repito, compaginan, embonan muy bien la experiencia con las ganas, con la actitud que llevan en sí mismos estos docentes más jóvenes. Y bueno, por otro lado, también ayuda mucho el hecho de que hay una estructura organizacional bien definida, de manera que cada docente en el Tecnológico de Tamazunchale sabe exactamente cuál es su ámbito de trabajo. Pertenecen a una carrera profesional, están involucrados en una de las academias del Tecnológico Superior de Tamazunchale y al mismo tiempo pueden ser parte de alguno de los cuerpos académicos interdisciplinarios con los que contamos en la institución. Así es que bueno, pues esta relación es de orden común, de orden cotidiano, pero que
muy positiva, repito, porque en el tecnológico todo el mundo sabe cuál es el espacio en donde debe colaborar, en donde debe trabajar y trata de hacerlo de la mejor manera. Yo creo que eso resumiría la buena marcha del personal docente y acompañado, repito, de una administración que algo en lo que he insistido yo durante todo este tiempo es que la administración existimos para ponernos al servicio de la práctica docente, es decir, de lo que ocurre entre el alumno y el maestro, ¿no? Entonces, parte del éxito en mantener ahí la buena relación y la armonía entre el personal docente y los alumnos, entre el personal docente y los trabajadores administrativos, es decir, entre los trabajadores y los alumnos de nuestra institución. Dentro de las imágenes que hemos estado apreciando esta mañana, sin duda alguna hay algo que le llenará de orgullo a nuestro querido poeta urbano Don Davo Castillo, que se inmortalizó con uno de los murales o el mural central más interesante que hay en el TEC ahí de Tamanchale. Tavo, ¿con qué nos vamos esta mañana con nuestro amigo el ingeniero Ricardo Bárcenas? Pues compartir el orgullo de la familia del TEC, tanto estudiantil como académica, por los logros alcanzados en estos 19 años, en este periodo tan largo para algunos, pero que es una parte muy importante de nuestro tiempo. Y aquí en esta imagen, qué bueno, porque hace rato hablábamos de preservar la memoria y creo que es la única institución que tiene una síntesis ilustrada de lo que es la Huasteca y sus orígenes, fundamentada sobre todo en la obra de dos grandes investigadores, el profesor Sixto García Pacheco y el maestro Gelasio Márquez, que nos legaron todo un acervo de investigación histórica y que a su servidor le tocó, gracias a la visión del personal académico y sobre todo a usted, de llevar a imágenes esto que para nosotros son nuestras raíces y son parte de nuestra herencia cultural ancestral. Definitivamente, ingeniero, compartimos mucho ese orgullo. Vimos cómo nació el TEC, yo recuerdo al gobernador cómo se emocionaba y con qué actitud esperanzadora abrazaba este proyecto, a la maestra Ana María Cévez, que fue una de las que empujaron el proyecto, y a otro que estuvo muy involucrado en la obra, que luego valdría la pena reconocerlo también, el arquitecto Machinena, que todo momento no dudaron en que esta institución iba a ser un detonante en la formación de nuestras generaciones. Pues felicidades, y pues ¿con qué nos despedimos, ingeniero? Bueno, refrendar lo que dijo el profesor, estamos muy orgullosos de esa obra que nos ha legado en el Tecnológico Superior de Tamazunchale. Quiero comentarle, maestro, que esta obra ya está registrada dentro del acervo y el patrimonio cultural del Tecnológico Nacional de México, es decir, del Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos. Es un orgullo para nosotros mostrarla cada vez que un visitante nos llega a nuestras instalaciones y pues bueno, ahí está y comentarle que espacio tiene, nos debe ahora de los logos. Otra más, así es que bueno, pues lo esperamos muy pronto ahí en el Tecnológico nuevamente, profesor. Pues queremos, ingeniero Ricardo Bárcenas, cerrar con esto también. 14 años, se dice fácil, como dice nuestro amigo Fer Méndez Aguilar, 14 años de trabajar, 14 años de la vida, pero ¿cómo compaginar estos 14 años? Porque la familia creció, los hijos también tuvieron necesidades de otro tipo de estudios. ¿Cómo compaginar estos 14 años con la familia que en este momento, pues estamos muy seguros que sin duda alguna nos estarán viendo, tendrán la oportunidad vía internet de ver esta entrevista? Así es, bueno, pues es un asunto que pues no es fácil, ¿no? No es fácil compaginar siempre, no solamente para un servidor, yo creo que para mucha gente
no ha sido fácil compaginar la parte laboral con la parte familiar, y sin embargo, cuando hay una buena comunicación, pues esto favorece e impulsa los buenos resultados tanto en el ámbito familiar como en el ámbito laboral. Yo quiero darle un agradecimiento en este momento a mi esposa porque bueno, ha sabido entender durante todos estos años que bueno, estoy cumpliendo con un trabajo, con una misión académica que me fue encomendada aquí en Tamazunchale, y bueno, pero al mismo tiempo pues muy al pendiente de lo que sucede, como cualquier otro padre de familia, de lo que sucede en su casa. Yo tengo dos hijos a los que amo entrañablemente. El más grande de ellos está estudiando ya en la universidad, el más chico está en nivel de secundaria, y bueno, a pesar de la distancia, pues estamos en comunicación permanente. Hoy día es increíble con esto de las comunicaciones, cómo pues se puede estar, por fortuna, mucho más presentes que en aquellos años en que nos tocó crecer a nosotros, ¿no? Que cuando nos salíamos a estudiar, pues veíamos a nuestros padres una vez al mes, si bien nos iba, si guardábamos para el pasaje en aquellos años, ¿no? Pero bueno, pues bien, repito, son 14 años ya de servicio aquí en el Tecnológico Superior de Tamazunchale, y el día que me toque dejar esta responsabilidad, pues me iré con muchísimo gusto, con la satisfacción de pues haber pasado por esta etapa, haber cumplido con una encomienda, pero sobre todo lo más importante, pues que me iré con una gran cantidad de amigos de aquí de esta noble región. Le tocamos las fibras sensibles a nuestro amigo Ricardo Bárcena Rivas. No es una premonición, pero todavía creo que le quedan por ahí varios meses, y pues si Dios lo permite, pues varios años. Pero creo que sin duda alguna Tamazunchale siempre estará en el corazón de nuestro amigo Ricardo Bárcena. Sin duda alguna. Pues amigos, estamos muy contentos, pues desgraciadamente el tiempo se nos ha venido encima. Ingeniero, agradecerle como siempre su presencia esta mañana aquí en Tamazunchale. ¿Algo que desee agregar finalmente? Hombre, un gusto pasar esta agradable mañana aquí con todos ustedes, y simplemente reiterar la invitación a aquellos alumnos que están estudiando bachillerato, a los padres de familia sobre todo, para que se acerquen al Tecnológico Superior de Tamazunchale. Tenemos aún espacios en nuestras carreras profesionales en ingeniería ambiental, ingeniería en gestión empresarial, en ingeniería en sistemas computacionales, en ingeniería industrial, para que se acerquen y conozcan al TEC, conozcan nuestras instalaciones. Siempre pues es muy importante que los padres de familia puedan acudir y ver que el entorno del Tecnológico de Tamazunchale, como ya lo dije hace un rato, es un entorno que trata de favorecer el aprendizaje de sus alumnos. Nos daría mucho gusto que fueran a constatar, que vean lo que sucede en las aulas, lo que sucede en los pasillos del Tecnológico, lo que sucede en los espacios deportivos, de manera que bueno, pues los esperamos en el Tecnológico Superior de Tamazunchale con la idea de recibir ya en agosto a una nueva generación de chicos y de chicas TEC. Estamos trabajando para ello, estamos trabajando para seguir atendiéndoles de la mejor manera y con el sello y la característica del Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale. Pues ingeniero Ricardo Bárcena Rivas, director general del Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale, agradecerte tu presencia esta mañana en el programa. Pues ya nos vamos, don Efrén Méndez Aguilar, buenos días. Nuestro querido poeta urbano, don Tavo Castillo, buenos días. Y lo seguimos invitando para que nos acompañen hoy en punto de las 8 de la noche en nuestro noticiero Vivencia Informativa. Nos vemos a las 8.